Y con los vientos de octubre yo les quiero decir bienvenidas a tu cápsula de vanidosas. Cuando vamos a estudiar, cuando vamos para la U, tenemos que sentirnos cómodas, frescas y en la medida de lo posible, naturales. ¡Ajá! Por eso es necesario que nuestro maquillaje no sea exagerado. Hoy, en esta cápsula de vanidosas, te voy a enseñar a cómo hacer un maquillaje para ir a la U. Siempre, antes de que apliquemos un producto cosmético, nuestro rostro debe de estar completamente libre de impurezas. Y es muy recomendable que antes de maquillarte, también apliques una crema nutritiva y filtro solar. Paso número 2. Aplicaremos un poco de primer o prebase. Este es un producto diseñado para ayudar a fijar el corrector y la base para que dure mucho más nuestro maquillaje. Además, ayuda a atenuar las líneas y los poros, logrando dar un aspecto mucho más sedoso a nuestra piel. Paso 3. Vamos a cubrir nuestras ojeras e imperfecciones con un poco de corrector. Paso 4. No vamos a utilizar base. Y si deseas hacer uso de polvos, de preferencia lo aplicaremos con brocha, tratando siempre de mantener un maquillaje muy liviano. Paso 5. Con un poco de sombra y ayuda de nuestras brochas, delinearemos nuestras cejas. Paso 6. Aplicamos máscara para pestañas. Paso 7. Y finalizamos con nuestros labios. Si te gustó nuestra cápsula de vanidosas, espera más aquí en tu programa favorito, Pop 12 Magazine.